¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les puede gustar. Presidente Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas del río, el presidente electo para el primer periodo sexenal de la, ciudad, de la historia de México posterior a la Revolución 1964-1940, desterró a calles, apoyado en su amplia popularidad entre la población más pobre y mayoritaria. Dio gran impulso a la educación socialista y al reparto de, de tierras. Es recordado por la expropiación petrolera, acontecida el 18 de marzo de 1938, por la entrega de los ferrocarriles a la administración obrera, por la creación de del Instituto Politécnico Nacional y por reorganizar el PNR en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM formado por cuatro sectores popular, obrero, campesino y militar. No obstante, quien inició con un impulso radical el gobierno de Cárdenas al final debió moderarse por el contexto de crisis económica derivada de los pagos de las nacionalizaciones. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, frenó el reparto agrario, concilió con la naciente clase burguesa industrial y enfrentó la Segunda Guerra Mundial. El 22 de mayo de 1942, México se une a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña para el siguiente sexenio, el PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y su candidato, Miguel Alemán, fue el primer presidente civil de México. Postrevolucionario, después gobernó Adolfo Ruiz Cortines. En su sexenio se le dio pleno derecho de voto a la mujer Adolfo López Mateos, quien le sucedió logró en México un fuerte progreso económico, además de la nacionalización de la energía eléctrica. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue el último de la etapa de crecimiento constante llamada desarrollo estabilizador. Durante su gobierno se dieron varias manifestaciones sociales, particularmente el movimiento estudiantil de 1968. Luis Echeverría, quien fuera secretario de Gobernación en ese sexenio, fue el siguiente presidente, el cual tuvo una imagen de izquierda e implementó una política de distribución del ingreso llamada desarrollo compartido. En su sexenio, la época de desarrollo mundial llamada los Años Dorados de estabilidad y crecimiento llegó a su fin. En 1971 se devaluó el dólar y se acabó la era del petróleo barato. El asesinato del empresario Eugenio Garza Sada en 1973 agudizó el deterioro en las relaciones entre el gobierno y la iniciativa privada, mismo que se venía dando por diversos incidentes. La unificación del ciclaje eléctrico fue un gran logro de su sexenio, que terminó con la primera devaluación hecha desde 1954. Su sucesor fue José López Portillo. Durante su gobierno, la política de explotación petrolera puso en operación el yacimiento del complejo Canterel, del cual se extrae hasta la fecha gran parte del hidrocarburo, mexi hidrocarburo mexicano que aporta. 40 centavos por cada peso del presupuesto nacional. Hubo un gran boom petrolero, y a raíz de la caída de los precios en 1981, se desató una gran crisis económica que desembocó en el control de cambios y la nacionalización bancaria. Finalmente, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Cedillo forman lo que se llamó el periodo del neoliberalismo. Con ellos se liquidaron o vendieron las más de 750 empresas del gobierno a la iniciativa privada nacional y extranjera, las llamadas privatizaciones. El 1 de enero de 1994, al entrar en vigor el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, con Estados Unidos y Canadá, apareció en escena el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual... Dijo buscar mediante armas, originalmente después con diálogo, de desarrollar a los olvidados y pobres pueblos indígenas, habituales blancos, violaciones, torturas y asesinatos por parte de militares y paramilitares. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.